14 de noviembre de 2009. Un matrimonio y sus dos pequeñas hijas de 3 y 6 años sale de su hogar en la localidad de José Mármol, al sur de Buenos Aires, Argentina, para dirigirse a Pergamino, otra localidad ubicada al norte de esa provincia. Iban en su auto un Fiat Duna Weekend rojo. Quienes viajaban ese día eran Fernando Pomar, su esposa Gabriela Villagrán y sus hijas, Candelaria y Pilar. Es una distancia de 225 kilómetros y se cree que viajando a un promedio de 80 kilómetros por hora, tomaría un tiempo de algo más de 3 horas. Salieron a la hora 18:30 y al salir de su casa, Gabriela le avisó a su amiga, que la esperaba en Pergamino, que llegarían para la hora de la cena aproximadamente a las 22 horas, pero nunca llegaron. Al otro día, la madre de Gabriela se preocupó porque había pasado más tiempo del necesario para su llegada y denunció ante las autoridades la desaparición de la familia. Comenzó la búsqueda de inmediato, pero pasaron más de 24 días para dar con su paradero. Se habían manejado en ese tiempo las más variadas hipótesis referidas a su desaparición, pero ninguna era la verdadera. La policía dijo haber rastrillado la zona minuciosamente, cosa que después se pudo comprobar que no era verdad. La familia había sido protagonista de un terrible accidente y cuando los encontraron ya era demasiado tarde porque los cuatro habían perdido la vida en el lugar. Hoy les presento el caso de la misteriosa desaparición de la familia Pomar en Argentina. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. Para comenzar, quisiera agradecerles por apoyarme, ya que así me permiten seguir creando contenido. Si el material que les estoy ofreciendo les parece informativo, los invito a que le den me gusta y si lo desean también pueden suscribirse. De esa manera me estarían ayudando mucho. También los invito a dejar sus comentarios, teniendo en cuenta siempre que al hacerlo debe ser de manera respetuosa, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Sin nada más que agregar, comencemos. La familia Pomar estaba compuesta por Fernando Pomar, de 40 años, quien era técnico químico, su esposa Gabriela Villagrán, de 37 años, sus dos hijas Candelaria, de 6 años, Pilar, de 3 años, y Franco, el hijo de Gabriela de su matrimonio anterior, quien en ese momento tenía 13 años. El sábado 14 de noviembre de 2009, a la hora 18:30, la familia inicia un viaje en su automóvil marca Fiat Duna Weekend color rojo, desde la ciudad de José Mármol, ubicada al sur de la ciudad de Buenos Aires, y se dirigían a Pergamino, a 225 kilómetros al norte de Buenos Aires, Argentina. Tomaron la ruta provincial número 31, que era el camino habitual que tomaban para llegar allí. Franco no viajó con ellos porque quedó a cargo de una amiga de Gabriela, Jorgelina, porque el lunes siguiente tenía un examen y el matrimonio pensaba regresar el lunes por la noche. El matrimonio era oriundo de Pergamino y se dirigían allí a visitar a sus familiares y amigos. Además, Fernando tenía una entrevista laboral el lunes 16 en una importante empresa de biofertilizantes e insecticidas agrícolas. Cerca de las 19 horas, le enviaron un mensaje de texto a la madre de Gabriela avisándole que ya estaban saliendo para allí. Aproximadamente a la hora 20, Gabriela mantuvo una breve conversación con una amiga que los esperaba para cenar en Pergamino y le dijo que se encontraban a la altura de Claypole, un pueblo ubicado a unos 26 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y le dijo que aproximadamente a las 22 horas estarían en Pergamino. Como la noche anterior no llegaron a Pergamino, el domingo 15 la familia se preocupó e inmediatamente denunciaron ante las autoridades la desaparición del matrimonio y sus dos pequeñas hijas. La madre de Gabriela, María Cristina Robert, desde ese momento estuvo muy pendiente de la búsqueda e investigaciones, insistiendo para que el caso no quedara en el olvido ni interrumpieran la búsqueda. Fue así que la investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Apolich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial Pergamino, y desde entonces comenzaron las tareas de rastrillaje. Las grabaciones de video y los mensajes de texto que mandó la familia a sus parientes en diferentes horarios hicieron pensar a los investigadores que el auto se desplazaba a unos 80 km por hora aproximadamente y que en un tramo de la ruta fue donde desaparecieron misteriosamente. El sábado 14 de noviembre de 2009, a la hora 18:30, la familia Pomar sale de su domicilio y se dirige a la localidad de Pergamino, pensando llegar allí aproximadamente a las 22 horas. El lunes 16 de noviembre, el albañil Casimiro Frutos llama al 911, alertando que había visto un automóvil desde un micro de doble piso,
pero se hizo caso omiso a esta denuncia. El jueves 19 de noviembre, el teléfono de Gabriela se activó en la localidad de Chivilcoy, ubicada a unos 160 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. La policía lo confirmó, pero la fiscal lo negó. El viernes 20 de noviembre, los investigadores obtienen una imagen de video captada el día de la desaparición por las cámaras de seguridad del peaje de Villa Espil en la ruta 7, donde solamente se alcanza a ver a Fernando Pomar conduciendo su auto. En estas imágenes no se advirtió nada relevante, aunque no se pudo apreciar claramente la presencia de la esposa e hijas de Fernando en el auto. El lunes 23 de noviembre se obtiene una segunda imagen de las cámaras de seguridad de otro peaje de la ruta 7, cerca de Luján, localidad ubicada a unos 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, tomada unos 20 minutos antes que la otra, en las que se ve a los cuatro integrantes de la familia dentro del Fiat Duna Weekend rojo en el que circulaban. El martes 24 de noviembre se compartieron imágenes de la otra cámara de seguridad, donde capta a la familia en la estación El Rodeo en Luján. Luego de que se mostraron estas imágenes, se volvieron a plantear nuevas conclusiones, ya que se dio a conocer el hallazgo de un pantalón manchado de sangre y de un perro muerto, que creyeron que era el caniche de la familia. El jueves 26 de noviembre, un testigo dijo haber visto a toda la familia pasear de manera tranquila por un centro comercial de la localidad de Ameguino, 5 días después de la desaparición, pero los investigadores descartaron esa versión. El sábado 28 de noviembre, 2 semanas después de que la familia salió de su hogar, el subsecretario de Investigaciones del ministro de Seguridad, Paul Stark, viajó a Pergamino y se entrevistó con los familiares de los desaparecidos. Dijo que no se descartaba ninguna hipótesis. El lunes 30 de noviembre, la encargada de la Sociedad Protectora de Animales de Tres Arroyos afirmó que los Pomar le dejaron su caniche Toy. También el albañil Frutos vuelve a llamar al 911 realizando nuevas advertencias sobre el lugar donde había visto los restos. El martes 1 de diciembre allanan por segunda vez la casa de la familia Pomar en José Mármol en busca de un arma de fuego que, según testigos, Fernando había comprado recientemente para su seguridad, pero no la encontraron. El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, opinó que el caso Pomar no tenía nada que ver con la inseguridad. Se inclina por la hipótesis de la desaparición voluntaria. El viernes 4 de diciembre encuentran un Fiat Duna Weekend incendiado en Morón, pero luego determinan que era gris y no rojo como el de los Pomar. Continúan los operativos de búsqueda y la fiscal evalúa la hipótesis de accidente o secuestro. El lunes 7 de diciembre, la fiscal Polich dijo que se evaluaba la posibilidad de ofrecer una recompensa para aquellas personas que aportaran datos sobre el paradero de los Pomar y aseguró que los iban a seguir buscando sin límite temporal. La policía dijo que realizó varios rastrillajes por tierra con patrulleros, caballos, perros y personas a pie, por aire con helicópteros y por agua con lanchas. Supuestamente se había hecho todo correctamente y no habían encontrado nada en la ruta por donde los Pomar habían pasado. Por eso, la fiscal del caso había descartado la hipótesis de accidente. En torno a este caso, los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, se dedicaron a difundir la noticia dando una nota amarillista, enfocándose más en obtener la primicia que en preocuparse por el destino que había tenido la familia Pomar. Fue así que comenzaron a compartir diferentes hipótesis en cuanto al destino de la familia. Los periodistas se dedicaron a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron apareciendo paulatinamente. Dijeron que en la imagen de la cámara de seguridad en el peaje de la ruta número 7, el lenguaje corporal de Fernando daba a entender que estaba pidiendo ayuda, mientras que otros defendían la postura de que esa era su manera de pagar el peaje. Todas estas posturas tenían como principal propósito alimentar el morbo y elevar el rating de audiencia a la que mantenían pendiente de sus programas y las posibles noticias de la evolución del caso. Además de todo esto, surgieron entrevistas a personas que afirmaban haber visto a la familia Pomar en la zona norte de la provincia. Con todos estos ingredientes, formaron un auténtico circo mediático. Hasta se llegó a mencionar la posibilidad de que la familia escondió el auto dentro de un camión de mudanzas a mitad del camino para escapar por la frontera porque seguramente estaban amenazados por cárteles de droga.
La madre de Gabriela iba a todos los medios de comunicación a reclamar que se continuara con la búsqueda de la familia porque no estaba de acuerdo con las hipótesis que planteaban los medios de comunicación, porque el hijo mayor de Gabriela no había viajado con ellos y ella jamás se iría del país dejando a su hijo y tampoco pasaría tantos días sin comunicarse con él. Franco no había viajado con ellos porque tenía que rendir un examen. Como no se obtenían resultados en la búsqueda de la familia, surgieron varias hipótesis por parte de los investigadores. La fiscal Karina Polich, a cargo de la causa, no tenía indicios sobre lo sucedido, por lo que se descartó el accidente automovilístico. Analizaba, en cambio, la existencia de la supuesta conflictividad familiar. Sin tener contacto con el área en el que se les perdió el rastro, confió en la información que le llevó la policía bonaerense, quien estaba a cargo de los rastrillajes. Las hipótesis que surgieron fueron las siguientes. Primero, estaban fuera del país, pero esta teoría era improbable porque se habían encontrado los documentos de identidad de las menores en la casa. Indocumentadas no podían haber pasado por ninguna aduana. Además, habían realizado llamadas a los celulares de los familiares avisando que ya estaban arribando a destino. Segundo, escaparon debido a las deudas. Se basaron en esta hipótesis debido a que la casa del matrimonio estaba en venta, Fernando estaba desocupado desde mayo y no podía pagar la hipoteca. Se llegó a pensar que existía la posibilidad de que el prestamista que le había facilitado el dinero fuera alguien peligroso. Tercero, drama familiar. Surgió la hipótesis de que Fernando podría haber asesinado a su familia. Hay testigos que afirman que habían desencuentros, pero no eran tan extremos. Incluso podía haber sido alguna ex pareja quien hubiera cometido el crimen, pero los cuerpos debieron haber aparecido enseguida. Cuarto, secuestro. De tratarse de un secuestro, sus captores tendrían que haber pedido rescate. De tratarse de un secuestro exprés, sus cuentas bancarias tendrían que estar sin fondos. Los periodistas generaron la hipótesis de una conexión de Fernando Pomar con el cártel de Sinaloa, México. 5. Accidente. Fue la verdadera causa de la muerte de los Pomar, aunque la policía afirmó haber realizado intensivos rastrillajes terrestres y aéreos por las rutas por donde se suponía que circularían los Pomar. Esta hipótesis quedó prácticamente descartada por las autoridades policiales al no obtener ni siquiera pistas de la familia en cuestión y declararon haber enfocado luego su búsqueda en los ríos y arroyos de la zona, suponiendo un homicidio. Sexto, asalto. Pero en este caso el auto habría estado en un desarmadero y ellos secuestrados o muertos, pero no había testigos. Sin embargo, el martes 8 de diciembre de 2009, toda la familia Pomar apareció muerta al costado de la ruta provincial 31, en un monte con espesa vegetación, y se confirmó que habían tenido un accidente automovilístico. El auto estuvo en ese lugar desde que se accidentó el mismo día de la desaparición y en el lugar que Casimiro Frutos había advertido al 911 que estaba, 2 días después de haber desaparecido, y al que la policía lo encontró 22 días después de la primera advertencia de este testigo. Inmediatamente, la prensa amarillista que había lucrado antes con la noticia y las hipótesis sobre la desaparición de la familia, culpando muchas veces a Fernando de la desaparición, dio un giro drástico en cuanto a su opinión referente a este caso, agregando a la noticia títulos llamativos y contundentes referentes a las condiciones que fueron encontrados los 4 integrantes de la familia Pomar. La policía inmediatamente se atribuyó el hallazgo, diciendo que habían realizado en esa zona una búsqueda minuciosa, pero la realidad era que quien los encontró fue un vaquiano que vivía en la zona, pasó cerca del lugar y al sentir un olor nauseabundo se acercó porque le dio una corazonada de que se podría tratar de la familia Pomar. La policía minimizó el hecho de que hubiera sido este vaquero quien encontró los cuerpos, diciendo que el hombre solo se encontraba en el lugar por curiosidad, tratando de alejarlo del lugar para que no brindara declaraciones de cómo había encontrado a la familia. Como resultado de las declaraciones de la policía, Asuntos Internos investigó una filmación donde este hombre es acompañado por el entonces comisario de la Departamental de Pergamino, Roberto Gavín, a subir a un automóvil policial. Desde ese momento no se supo nada más de él. Después de esto, el ex jefe Juan Carlos Ruiz se adjudicó la responsabilidad del hallazgo de los cuerpos y por lo tanto de la resolución del caso. Brindó declaraciones a los medios diciendo que había realizado un rastrillaje por su propia cuenta luego de almorzar con el jefe de calle. Pero esta mentira quedó a la vista, ya que la vestimenta que llevaba en ese almuerzo no era la adecuada para realizar este tipo de trabajos. Llevaba
pantalones, camisa y zapatos de vestir. Además de este detalle, el dueño de un campo cercano dijo que el 8 de diciembre a la hora 15, un primo suyo lo llamó para decirle que alguien había visto el auto de la familia Pomar. Otro testigo dijo que a esa misma hora viajaba por esa ruta con su esposa y que había reconocido a los policías que viajaban en una patrulla a gran velocidad en dirección contraria y lejos de donde se encontraron los cuerpos. En esa patrulla dijo que vio al jefe de la patrulla rural de Salto, Daniel Arrubito, manejando y al jefe distrital de Salto, el comisario inspector Juan Carlos Ruiz. Todos iban vestidos de civil. Este testigo dijo que cuando llegó a Carmen de Areco y le dijeron allí que estos policías habían encontrado los cuerpos de la familia Pomar cerca de Gahan, se dio cuenta inmediatamente que no fueron ellos quienes los encontraron. Como resultado, surgieron entonces acusaciones de los medios de comunicación y los familiares de los Pomar a la policía de la provincia de Buenos Aires, al entonces ministro de Seguridad de la provincia, Carlos Stornelli, y a la fiscal del caso, Karina Polich, por no investigar correctamente, ya que habían hecho rastrillajes por ese lugar, pero no los habían encontrado, e incluso, antes de iniciar las investigaciones, buscaban inculpar al propio padre de la familia. Las acusaciones más graves fueron porque luego del accidente, algún miembro de la familia podía haber quedado vivo durante algunas horas, y si los hubieran encontrado a tiempo, quizás se habría salvado, pero la mala investigación del caso hizo que después de más de 20 días, los encontraran en avanzado estado de descomposición. Como consecuencia, el entonces gobernador Daniel Scioli le pidió la renuncia a Stornelli por este caso, entre otras cosas. La autopsia se realizó el jueves 10 de diciembre por los forenses de la morgue judicial de Lomas de Zamora. Concluyeron que las lesiones que presentaban los cuerpos se correspondían por las ocasionadas por un accidente de tránsito. La Oficina de Ciencias Forenses de ese departamento judicial informó que Fernando falleció primero y que presentaba una fractura de cráneo en la zona temporal izquierda. Gabriela Villagrán sufrió fracturas de costillas, desgarro de hígado, fracturas en el húmero derecho, pelvis, mandíbula y una pierna. Sobre los resultados de la autopsia de las niñas no se tienen detalles y solo se sabe que fueron quienes llevaron la peor parte. Tras la culminación de las autopsias a los cuerpos hallados, se presupone que podrían haber quedado con vida al cabo de unas horas tras el accidente, al menos Gabriela Villagrán, por el tipo de lesiones sufridas. El abogado de la familia Pomar, Carlos Ferreira, afirmó que si los cuerpos no se encontraron antes, fue porque nunca se hicieron rastrillajes en la ruta 31 o porque la escena fue plantada. El auto estaba a 20 metros de la carretera. Ferreira sostuvo que los tres caminos que llevan a Pergamino son la ruta 31, la 41 y la 51. Según él, estas rutas debían haber sido rastrilladas desde el primer día y no se hizo. Dijo que se debía haber ido a los lugares más ocultos, no a los que están a la vista. Buscaron en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Río Negro y hasta en el Chaco, siendo todas estas hipótesis equivocadas. Otro error fue haber descartado la hipótesis del accidente por parte de la fiscal Polich durante la primera semana de búsqueda. En noviembre de 2017, el juez Carlos Pico, subrogante del juzgado correccional número 2, condenó por el delito de falsedad ideológica de documento público a quienes en esa época integraban la patrulla rural de Salto. El entonces jefe, Daniel Fabián Arrubito, a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso, y a Luis Ángel Quiroga, a 1 año de prisión en suspenso. A Benito Faustino Barcos lo absolvieron por entender que no había tenido responsabilidad al comandar el puesto de vigilancia de Gahan. El juez dictaminó que se habían falseado las actas de rastrillajes de la búsqueda de los 4 integrantes de la familia Pomar, accidentados el sábado 14 de noviembre de 2009. No obstante, en una segunda instancia, ambos condenados fueron absueltos. María Cristina Robert, madre de la víctima Gabriela Villagrán, dijo que este fallo, que deja el caso sin responsables, le generó un dolor e impotencia muy fuertes. Este caso fue muy difundido en su momento por parte de todos los medios de comunicación de la época, por motivos de rating o por competir en cuanto a cuál brindaba la primicia sobre el tema, pero fue muy difundido durante todos esos días de incertidumbre. La familia y amigo de las víctimas estuvo en vilo todo ese tiempo porque no encontraba explicación sobre su desaparición y buscaban desesperadamente apoyo de parte de los medios de comunicación para que incentivaran la búsqueda y de la policía para que la realizara.
Fue una gran angustia para todos conocer este desenlace, pero tuvieron por fin un cierre, sabiendo que nada de lo que se había pensado y difundido en cuanto a que la familia se habría ido por voluntad propia era verdad. La difamación y las conclusiones precoces y apresuradas por parte principalmente de los medios de comunicación tuvieron que ser retractadas, porque lo que realmente le sucedió a esta familia fue una terrible tragedia que estaba lejos de su voluntad, especialmente de Fernando Pomar, quien fue víctima de terribles acusaciones. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Los invito también a realizar comentarios y si lo hacen, les pido que lo hagan con respeto, principalmente hacia las víctimas y sus familiares. Si desean suscribirse, se los agradezco, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. También si tienen sugerencias de otros casos para ser realizados en este canal, serán muy bien recibidas y las tendré siempre en cuenta. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.